la estudio en la mente, mente más libre. La estudio en la mente, mente YouTube. Los zapatistas y el genocidio armenio. Hola, ¿cómo andan? Hay una secta de las peores. Es una secta cripto judea. Zeus. Esa secta es la que maneja todo. Los zapatistas y el genocidio armenio. Pocos años después de la muerte del presunto Mesías Sevi, en 1683, se fundó una secta, pero era sabatista, en el mundo islámico, los llamados donne, los criptojudíos, o apóstatas, cuya primera obligación era apostatar del talmudismo y convertirse a una visión sincrética y gnóstica del Islam. Esta secta acabó derivando hacia un laicismo radical. El general masón Mustafa Kemal Atatürk pertenecía a la secta de los apóstatas. Durante su juventud fue además destacado miembro del movimiento masónico Jóvenes Turcos. La mayoría de sus miembros eran apóstatas, sionismo, iluminados y masonería. El gobierno revolucionario de los Jóvenes Turcos, implantando a partir de 1908, fue el responsable del genocidio de los armenios, que se cobró más de 1,5 millones de víctimas entre 1915 y 1916. Ese primer año fue el más trágico, donde desaparecen 2/3 de la población armenia de Anatolia. Llega el genocidio hasta el año 1923. Atatürk se declaraba heredero directo de Sevi en esos momentos, en esos instantes de genocidio, de la desaparición de una cultura y de una población por parte de un conglomerado sectista, sectas islámicas y sectas hebreas, donde fundamentalistas mesiánicos se proclamaban mesías solo para atraer a los más fanáticos seguidores para cumplir con la misión de la exterminación. ¿Por qué? Porque los armenios
son cristianos los primeros. Ataturk decía: yo soy descendiente de Sabbatai Zevi, que no era un judío cualquiera, además de un ardiente admirador de sus profecías milenarias. Ataturk, el padre de los turcos. Información no dada a conocer. Zevi, referente de Theodor Herzl, el fundador del sionismo. Zevi fue también, sin duda, uno de los principales precursores del sionismo hebreo marrano moderno. Para demostrarlo, basta con señalar lo que el fundador del sionismo, Theodor Herzl, escribió: la diferencia entre Sabbatai Zevi y yo, más allá de las diferencias técnicas que se derivan de la época, Sabbatai se engrandeció para parecerse a los grandes del mundo, mientras que yo encuentro a los grandes tan pequeños como yo. Otro proclamado Mesías, Theodor Herzl, fundador del sionismo. Los hijos de mi pueblo creen que yo soy el Mesías. Yo no lo sé, porque yo no soy teólogo. No es de extrañar que en la ceremonia de inauguración del primer congreso sionista, celebrada en Basilea el 29 de agosto de 1896-97, Herzl fue aclamado, el cual creo había sido Zevi, con los gritos: ¡Viva el rey! Pero Herzl, en su modestia, comprendía que solo Rothschild podía ser el rey, aunque su plan básico era directo y sencillo. Toda clase de detalles gloriosos ocupaban su mente y se trasladaban a sus notas. Habría una gigantesca expedición para posicionarse de la tierra. Se redactaría una constitución aristocrática basada en la de Venecia. El primer dogo elegido sería un Rothschild, y Hirsch quizá ocuparse el cargo de vicepresidente. Habría suntuosas plazas como la Plaza San Marco o el Palais Royal. Imagino la ceremonia de la coronación, incluyendo detalles como un regimiento de guardias que llevaría su propio nombre. El mundo tiene los informes, pero el mundo se calló. Turquía no es el país que quiere demostrar, no es la romántica telenovela que instalaron en el mundo. Turquía sigue siendo la famosa película Expreso de Medianoche, que han tratado de borrarla de todos lados los turcos. O sea que Turquía no es la publicidad de Turkish Airlines, la telenovela que ven todas las señoras y hacen ver a sus maridos. Turquía es Expreso de Medianoche. Y Armenia no es un país pobre o insignificante, todo lo contrario. Nuestra cultura se remonta a más de 5.000 años antes de Cristo, antes de que Turquía existiese y antes de que dejaran de ir de un lado para otro los que piden por la tierra de promesas.